que no sabías de la masonería. Historiadores remontan la francmasonería a la décima centuría antes de Cristo, es decir, durante la construcción del templo del rey Salomón. Los archivos revelan que esta fue introducida en Inglaterra en el año 926 a.C. La masonería desciende directamente de asociaciones de masones operativos, constructores de las catedrales de la Edad Media, quienes viajaron por Europa usando los secretos y habilidades de sus artes. Hoy Top Virar te presenta lo que no sabías de la masonería. Su historia. En el siglo XVII, cuando ya las construcciones de catedrales iban siendo menores, muchos gremios de masones conocidos como masones operativos comenzaron a aceptar como miembros a aquellos que no formaban parte del arte de la construcción, es decir, los que fueron denominados masones especulativos. También fueron conocidos como masones aceptados. Fue después de estos grupos que la francmasonería simbólica nace tal como la conocemos hoy en día. La agrupación de estos hermanos a través de las logias han logrado agrupar a varios millones de hermanos en la faz de la tierra, y todos ellos agrupados bajo la denominación de las logias simbólicas. ¿Qué es la masonería? Es una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, discreto, armónico, selectivo, jerárquico, internacional, humanista y con una estructura federal, fundada en un sentimiento de fraternidad, afirma tener como el objetivo de la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes, y del fomento del desarrollo social y moral del ser humano, orientándolo hacia su evolución personal, además del progreso social, y ejemplifica sus enseñanzas con símbolos y alegorías tradicionales tomadas de la albañilería y cantería, más específicamente del arte real de la construcción, es decir, de los constructores de las catedrales medievales. La membresía está limitada a varones adultos mayores de 21 años, quienes puedan satisfacer los requerimientos reconocidos y los niveles de carácter, así como su reputación. Un hombre llega a ser masón por su propia y libre voluntad. A nadie se le pide que se una a la masonería cuando un hombre busca ser admitido en una logia simbólica. Es por escogencia totalmente suya. El solicitante para ser recibido francmasón deberá ser recomendado por maestros masones de una logia, pasando luego por una votación, la cual deberá ganar de forma unánime. Además, deberá tener una solvencia moral y estar física y mentalmente competente para poder realizar la ayuda requerida por sus semejantes y poseer una fe insoluble en el Ser Supremo. Espero que te haya gustado este video. Si quieres seguir viendo videos así, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like, compartir en las redes sociales y si quieres recibir notificaciones, activa la campanita. Hasta la próxima. Si quieres aparecer en nuestros próximos videos, tienes que comentar este video y estar entre los 5 primeros comentarios y aparecerás en el próximo video. Un saludo.